Amigos de UCSG Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, la mejor información de todo lo que se suscita dentro y fuera de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y les doy la bienvenida a nuestro informativo. Vamos a conocer sobre los eventos de la UCSG. Y es que nuestra institución recibió la visita protocolaria de la doctora Wendy Anzules, presidenta del CACES. A continuación, conozcamos los detalles. A las instalaciones de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se dio la visita protocolaria de la doctora Wendy Anzules, presidenta del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, CACES. Las autoridades de la UCSG, doctor Walter Mera, rector, y arquitecto Florencio Comte, vicerrector académico, recibieron la visita con el objetivo de lograr un acercamiento entre el CACES y nuestra institución. Y comprometer la colaboración de la universidad y sus autoridades en los nuevos procesos que vamos a iniciar en cuanto a acompañamiento de la calidad de la evaluación superior, en la acreditación y evaluación que queremos hacer. Además, en esta jornada de domingo en las instalaciones de la UCSG se realizó la toma de exámenes para la habilitación profesional del sector salud, con miras a tener nuevas colaboraciones en procesos en cuanto al acompañamiento de la calidad de evaluación superior y acreditación. La UCSG fomenta la evaluación para asegurar la excelencia profesional de calidad, que servirán en un futuro en distintas áreas y contribuirán a la ciudadanía. Y así conocimos los detalles sobre esta nueva visita protocolaria por parte de la doctora Wendy Anzules, presidenta del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior. En esta jornada de domingo, además, se tomó un examen que habilita también la evaluación de aquellos responsables de la salud. Nuestras instalaciones de la UCSG fueron prestadas para este proceso. A continuación también conozcamos acerca de la ingeniera Yanina Moreira, y es que ella es coordinadora zonal 8 del CENESID y visitó también las instalaciones de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil recibió la visita protocolaria de la magíster Yanina Moreira, coordinadora zonal 8 de CENESID. En el evento estuvieron presentes las autoridades de la UCSG, doctor Walter Mera, rector, doctora Mónica Franco, vicerrectora de vinculación, arquitecto Florencio Comte, vicerrector académico. Esta visita se desarrolla con el objetivo de promover e impulsar el Hub 58 en todo el territorio. Creemos en la juventud, creemos en los estudiantes, creemos en las capacidades, entonces este convenio se hizo para fortalecer el emprendimiento, impulsar el emprendimiento en la juventud. Posteriormente, se realizó el recorrido a las instalaciones del Hub. Este Hub es un convenio que se originó con la CENESID y otras universidades de la zona, la cual impulsa principalmente la innovación y el emprendimiento. La UCSG forma lazos que contribuyen a su comunidad, en bien de fomentar la investigación continua, la implementación de nuevas ideas y la innovación. Sin duda, el Hub 58 y sobre todo la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil impulsan en su comunidad universitaria, en docentes, estudiantes, autoridades, la investigación continua y además la innovación y el emprendimiento. Conozcamos sobre otra visita protocolaria que se dio a las instalaciones de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En esta ocasión, se trata del embajador de Indonesia. A continuación, los detalles. El rector de la
la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Dr. Walter Mera, recibió la visita protocolaria del embajador de la República de Indonesia. Is able to, how do I say, to educate and then becoming the graduate of the alumni of so many important person Ecuador. Buscar la colaboración entre ambos países, la cooperación en líneas educativas, presentar programas en los que se beneficien estudiantes de ambas instituciones y buscar las fortalezas de cada país para ser incentivadas y mejorar la calidad de estudio. La UCSG forma lazos de cordialidad en beneficio de su comunidad y se sustenta con su excelencia académica. Excelentes relaciones internacionales forma nuestra institución para bien de su comunidad universitaria. Y con esto, amigos televidentes, nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos en su informativo Agenda Universitaria. Hola, hola, hola. Con más amigos de UCSG Televisión. En esta ocasión vamos a conocer información sobre un taller de educación continua sobre corrección de color y etalonaje. Es por eso que hoy me acompaña Gabriel Gavino, él es colorista profesional. ¿Cómo estás, Gabriel? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Muy bien, encantado por la invitación. Cuéntame un poquito acerca de ese taller, sé que va a estar siendo impartido por ti. Sí, claro. El taller surge de una necesidad que vemos muchos estudiantes de la carrera de cine y también para que se ingresen a la carrera, para que puedan aprender diferentes maneras de darle color a sus proyectos, audiovisuales, videos promocionales, videoclips, lo que se les ocurra, porque la creatividad es inmensa, ¿no? Eso. Cuéntame un poquito también para quiénes está dirigido, netamente para los estudiantes de la carrera de cine o tal vez aspirantes también. No, aspirantes, okay. cualquier persona que quiera aprender a colorizar videos. Aprender a colorizar videos es muy fácil, es una herramienta muy chévere porque te permite darle un mood a las escenas, okay. Para que tú puedas proyectar lo que quieras en cada videoclip que hagas. Hablamos sobre corrección de color y etalonaje. Explícanos un poquito en español qué significa todo eso. Sí, mira, corrección de color y etalonaje puede sonar igual,
Pero la diferencia es que la corrección de color, es una corrección básica del mood de las escenas. Okay. En el etalonaje, tú ya haces un cambio drástico de la escena, del mood que quieras proyectar. Es decir, si tienes una escena de terror, entonces la gente ya sabe que tiene que ser como oscura, dark, que te dé un poco de miedo. Si tienes una escena de felicidad, darle un poco más de viveza a los colores. Todo va a depender de la escena y de lo que tú quieras transmitirle a la materia visual. Gabriel, también cuéntame de dónde sale la idea de impartir este taller a los estudiantes de la carrera de cine y la importancia de que ellos conozcan acerca de la corrección de color y el etalonaje. Claro, lo que pasa parte de una necesidad de que la mayoría de las personas, cuando graban un video, cuando graban alguna escena, cuando graban una película, cuando graban su propio videoclip, hasta incluso con su celular, solamente lo ven y lo grabamos y ya está. No. Entonces, si tú le quieres dar viveza a los colores, quieres darle un poco de resalte a lo que quieres transmitir de la historia que quieres contar del video, esto te permite que tú cambies los colores indistintamente y quieras darle esa sensación a la gente que está viendo tu video. ¿Qué vamos a poder ver en este taller? ¿Cuáles son algunos de estos? Danos un adelanto de qué es lo que vas a dar en este taller. Algunos temas que la gente que sea parte del taller y que se una va a poder estar aprendiendo también. Mira, muchas personas creen que vamos a estudiar un software muy, muy profesional que se llama DaVinci Resolve. Okay. DaVinci Resolve es un software con el cual se han colorizado películas completas ganadoras de Hollywood, ganadoras de Grammy, de Emmys, ganadora de Oscars. Entonces, este es un software que te permite colorizar tus videos. Muchas personas le tienen un poco de recelo porque no es un software tan complicado en realidad. Okay. Entonces, es un software que sí, lo que sí necesitas es práctica, mucha práctica, porque tiene muchas herramientas. Puedes editar video, colorizar, postproducción de video, títulos y todo. Pero en este taller específicamente nos vamos a enfocar en la parte de colorización. Ok. Y bueno, se han de preguntar también las personas que quieren ser parte del taller, y si yo no sé nada, ¿tengo que tener algún nivel? ¿Tengo que conocer la herramienta y el funcionamiento? Para nada. Mira, este taller está enfocado para las personas principiantes, pero que tengan cierto criterio, cierto conocimiento de video. Es sencillo, va a ser muy sencillo porque va a ser muy, muy práctico. De hecho, mi idea con este taller es que todo el tiempo estemos practicando color con escenas reales. Yo he trabajado más de 10, 12 años en la parte publicitaria privada. Entonces, vamos a trabajar escenas con las cuales ustedes ven en los comerciales de televisión, ven en diferentes productos. Entonces, lo que necesito es que las personas vengan con ganas de aprender y que para fomentar su creatividad. Perfecto, y si te dicen, Gabriel, yo no tengo la herramienta, no sé cómo adquirirla, ¿también va a haber alguna especie de ayuda ahí? Claro, claro. La universidad lo que les va a ayudar es que ya tenemos un laboratorio completo donde está instalado el software para que solamente vengan, se sienten y aprendamos juntos. ¡Wow! ¡Qué gran beneficio! Gabriel, para seguir conociendo acerca de este taller, en el tercer bloque vamos a seguir conversando contigo. Así que en este momento nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos. No se pierda acá en Agenda Universitaria. Thank you.
Y continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria, conversando con Gabriel Gavino, colorista profesional. Además, conociendo detalles sobre este taller de educación continua, sobre corrección de color y etalonaje. Gabriel, ya hablamos entonces de qué se trata este taller y para quiénes va dirigido. Y yo te comentaba justamente en el corte que ya estuve viendo tu trabajo en Instagram. Me di el atrevimiento de hacerlo y es muy bueno y muy bonito. Y muchas veces las personas nos preguntamos, ¿cómo pasa eso? A veces vemos una imagen y no nos sale tan bien como creemos, o los colores no los vemos como se ven en las redes sociales. ¿Todo esto tiene que ver con lo que vas a dar en el taller también? Perfectamente lo has entendido, es así. Te resumo, cuando uno graba un video, se lo graba de una manera flat, sin color, todo en, yendo más un poco más a detalle, en logarítmico. Okay. Todo eso se retoca. Se puede incluso cambiar el color de tu blusa. El color de tu blusa lo podemos hacer de otra manera por medio de máscaras. Todo eso vamos a aprender en el taller. ¿Por qué le sirve también esto a los chicos conocerlo si recién están iniciando la carrera? ¿Hay especialidades acerca de esto? Claro, claro que sí, especialidades. O sea, el color en el video es muy importante, porque el color es lo que te va a transmitir a ti las sensaciones cuando lo vayas a ver, ya sea en la televisión, ya sea en el cine, incluso en tu teléfono. El color es todo, el color es la vida. ¿Y cómo aprender también un poquito acerca de estas técnicas de ya conocer qué tipo de color poner? Tú nos ponías el ejemplo del color cuando se hace terror. Eso también vamos a poder verlo en el taller. Claro que sí. Incluso vamos a ver una técnica que se llama día a noche. Okay. ¿De qué se trata? En una escena, se trata de que una escena tú la grabas en el día, pero por A o B motivo tú no la pudiste grabar en la noche. Entonces, con esta escena, lo que vamos a hacer, con este tratamiento, lo que vamos a hacer es que lo que grabamos aquí en el día se lo convierte en la noche, oscureciendo tomas, oscureciendo escenas, oscureciendo partecitas, para que en la escena te dé la sensación de que estás en la noche, cuando ya lo veas finalizado. Wow, también es bastante, bastante bueno conocer acerca de esto. Y tú nos comentabas que no solo los estudiantes de la carrera de cine, tal vez pueden unirse aspirantes y de otras carreras que podrían interesarles. Cualquier carrera que les guste, que sea creativo. Porque aquí es como que vamos a jugar. Es como cuando éramos niños y jugábamos con los colores, con los lápices. Okay, perfecto. Entonces, las escenas van a ser sin color. A partir de ahí, cada uno le va a dar el color que le guste, el color que quiera transmitir. Me contabas que el taller se va a desarrollar, ¿de qué modalidad? Modalidad presencial. Eso es lo bueno, porque mucha gente ve tutoriales que lo ves en YouTube, pero a veces no es lo mismo, porque necesitas un profesor que esté ahí al lado, una persona que te diga más o menos qué caminos tomar cuando tengas alguna complicación. Pero te digo, va a ser presencial, va a ser el 27, 28 de noviembre, el primer fin de semana, y el segundo fin de semana el 4 y el 5 de diciembre, si no estoy equivocado, de 10 a 1 de la tarde. De 10 a 1 de la tarde los chicos van a estar preparándose entonces acerca de la corrección de color y etalonaje. Sí, correcto. Cuéntame un poco también cómo hacen el contacto contigo la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, un profesional como tú también que va a impartir conocimientos a otros chicos. Bueno, fue bastante, ¿cómo les llamarlo? No sé, inesperado. Okay. Porque una amiga mía trabaja acá de profesora y al ver que tratar de reforzar este tipo de conocimientos, tanto de la carrera de cine y de las demás carreras que se quieran unir, le dije, vamos, me gusta, porque ya pasé mucho tiempo trabajando en la parte privada y ahora me gustaría tratar de impartir estos conocimientos. Tú eres colorista profesional. ¿De qué se trata esto para las personas que se preguntan hacerlo de manera profesional? ¿Qué significa y qué debería estudiar yo si es que yo también quiero llegar a hacerlo? Bueno, hay conocimientos, hay escuelas de color, hay escuelas para que aprendas a colorizar. Te hago un poco el resumen. Uno, para un comercial de televisión, un comercial de cualquier producto, se graba, se termina de grabar, pasa un proceso de edición, a partir de que esté aprobado el proceso de edición, se pasa a colorizar. Entonces, el colorista lo que tiene que saber es trabajar también de la mano del director de foto, okay, porque es lo que trata de transmitir en las escenas. Es decir, si se graba, vamos a poner un comercial de niños, que tiene que ser muy alegre. Claro. Entonces, los colores tienen que ser muy vivos.
ya tratando de respetar los colores de las personas, las pieles, porque eso es muy difícil, eso es una parte muy difícil de la piel de los humanos. Uh-huh. El color de los productos, el color de los empaques, todo eso tiene un proceso, todo eso es algo muy, muy detallado que hay que trabajarlo. Te voy a hacer una pregunta, no sé qué también vaya a salir, una vez que el director de fotografía tal vez comete algún error, un colorista también, luego en edición lo puede arreglar. Todo se puede hacer en postproducción, todo se puede arreglar, siempre y cuando con tiempo, eso sí, no toma tiempo, pero todo se puede hacer. ¿Qué tan difícil es aprender a colorizar las cosas, a llegar a ser un colorista profesional como tú y poder ver los trabajos también que tienes, que más adelante estaremos mencionando en las redes sociales también de Gabriel para que puedan ir a ver esos trabajos magníficos que tiene? No es nada complicado en realidad, como te digo, hay que tener una mente abierta para la creatividad, para saber explorar las escenas, saber explorar las cosas. Y es tiempo de aprendizaje, como todo en la vida. Tienes que estar ahí sentado, viendo frente a monitores, diferentes monitores, calibrando, opiniones, porque muchas veces uno piensa que te vas por este camino y que tienes que ir por otro camino, ¿no? Pero sí, no, solamente tienes que estar creativo. Y antes de finalizar también para ir resumiendo acerca del taller, de qué va a tratar, puntitos y factores esenciales para animar también a la gente a que quiera sumarse a este taller de corrección de color y de talonaje. Miren, yo invito a la gente que se una. Es algo que de verdad se van a divertir porque, como digo, mi mayor analogía es eso. Cuando éramos niños nos gustaba pintar los colores, nos gustaba pintar las paredes. Agarrábamos cualquier color y hacíamos jugar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, en lugar de hacerlo con un papel, lo vamos a hacer con un video. Perfecto. El tipo de videos también que van a aprender a colorizar, tú les vas a dar el material, ellos van a tener que traerlo, porque muchas personas tal vez se han de atemorizar y decir, en este momento no tengo ninguna pieza audiovisual que colorizar, ¿qué voy a hacer? No, para nada. Nosotros nos vamos a encargar de entregar escenas que han sido reales, que han salido al aire, de una manera en como nosotros las recibimos originalmente. Sin color, sin nada, y a partir de ahí vamos a aprender de nuevo desde cero y que cada uno le ponga la creatividad que quiera. Y si algún estudiante viene y te dice, Gabriel, es que yo vi en tal película que a tal persona le pasaba esto, enséñame. ¿Estás también predispuesta a responder siempre, su pregunta? Siempre. Por eso hemos decidido que sea presencial, para que los estudiantes o las personas que se vengan a inscribir sientan que hay un apoyo para la enseñanza del software y que no le tengan miedo, porque DaVinci es algo muy bacán. Recuérdanos también entonces cómo podemos inscribirnos, tal vez la fecha de inicio. Sé que en pantalla van a estar apareciendo los números telefónicos y el correo electrónico a donde pueden escribir Educación Continua, pero también dinos fecha de inicio, horas las que van a estar los chicos. Claro que sí, fecha de inicio 27-28 de noviembre, el primer fin de semana, son dos fines de semana, el segundo 4-5 de diciembre, de 10 a 1 de la tarde, de los 4 días. Perfecto, y para más información también a contactar a Educación Continua, tus redes sociales, para que puedan ir a ver tu trabajo. Directamente Instagram, @GaboGamino, así es como me conoce todo el mundo. Perfecto, Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria y queda la invitación hecha entonces para compartir este taller de corrección de color y etalonaje junto a Gabriel Gavino. Y con esta información, amigos de UCSG Televisión, nos despedimos hasta la próxima ocasión. Mi nombre es Paula Kuhn, continúe en la señal de su canal universitario.